32 televisores recuperados y 5 detenidos es el balance que hoy hace Carabineros respecto al robo que el lunes se registró en las bodegas de la tienda San Antonina Haber. Este jueves, tras las diversas diligencias realizadas en Cuncumén y Villavista, que lograron la recuperación del más del 90% de las especies sustraídas, se realizó la entrega a representantes de la multitienda. César Haber agradeció y destacó la rapidez con que este millonario robo fue resuelto, tras verse ante la pérdida de 9 millones de pesos, y de lo cual no contaban con seguro, pero con esta operación se revierte una angustia esa situación. Dar los agradecimientos a Carabineros por este trabajo en equipo, que fue fantástico y realmente un trabajo profesional. Yo creo que no es suerte, como dijo, sino es un trabajo profesional donde se hizo una investigación y, un tra y una respuesta muy rápida, además de Carabineros. Así que muy agradecido a todos los involucrados. Y... Mi agradecimiento formal. Carabineros hizo un positivo análisis de lo que se desarrolló en unas 48 horas, logrando esclarecer casi por completo un robo que movilizó a funcionarios de Cuncumén de la primera comisaría de San Antonio y personal de la CIP, quienes no escatimaron esfuerzos por lograr dar con las especies y los implicados en este delito, como lo destacó el general Rodolfo Pacheco, jefe de la quinta zona costa. Hay un trabajo profesional, un trabajo científico, ya que esto fue dentro de hecho, las 24 horas porque tuvimos la suerte de tener a uno de los delincuentes y eso permitió que la gente especializada siguiera algunas pistas. Mantuvieran paciencia hasta que después se recuperaron las especies. Tampoco se tomó la hebra hasta que llegaron a la detención de algún otro delincuente. Se allanaron domicilio y eso permitió esclarecer el robo que ustedes han visto producto de las especies que se recuperaron. Son cinco las personas detenidas tras los procedimientos. De ellas, cuatro estarían directamente implicadas en el caso y poseen prontuario policial. Las diligencias continúan para establecer si habrían más implicados en el caso y determinar la responsabilidad de la receptación con el robo con intimidación. En tanto, Haber continuará acciones propias judiciales. Hay que apoyar el, el trabajo de Carabinero para que la gente no salga rápido. Así que la idea es hacer un, una demanda correspondiente.